Hola amigos, bienvenidos a Guitar Brigade. Un feliz año para todos y que sea lleno de éxitos en este 2020. Espero que todos sus proyectos se cumplan. Esta vez quiero empezar el año hablándoles sobre la Gibson Midtown Custom. ¿Y por qué elegí esta guitarra semi-hueca? Hice un cambio y ahora me decidí por esta guitarra. Así que en este video les voy a explicar el porqué. Quiero hablarles de la Gibson Midtown Custom. Realmente año nuevo, guitarra nueva, estoy súper emocionado por esta guitarra. Fue un cambio para mí, una guitarra que había soñado mucho tiempo y que por fin se dieron las cosas y puedo tener una guitarra de estas. Es hecha totalmente de caoba con una tapa de maple y como ustedes ven es una sola pieza que va hasta el centro. Y en los lados se encuentra ensanduchada por dos cavidades en F. Eso le da un sonido realmente muy peculiar. Tiene mucho sustain, el sustain que tiene una guitarra sólida. Pero también las cavidades en F hace que suenen muy lleno, un sonido muy grueso. Yo recuerdo hace algunos años de haber visto un guitarrista que realmente a mí me encantó cómo sonaba. Y cuando me acerqué a él y le pregunté cuál era la clave de su sonido para sonar tan lleno, porque era un solo guitarrista y sonaba súper lleno, y él me dijo que era su guitarra. Él tenía una guitarra de un estilo muy parecido a esta, pero era una marca Gretsch. Entonces eso me despertó la curiosidad y empecé a buscar guitarras de este tipo. Y llegué a probar esta Gibson y realmente es un sonido único, porque tiene ese sonido, ese sustain que tiene una Les Paul, una Gibson Les Paul, pero también las cavidades en F y como está armada le hace sonar, tiene un timbre también muy similar a una 335, a una 345 o 355, a ese estilo de guitarras. La trastiera está hecha de un nuevo material que se llama Ridgeline, y es porque en el 2011 a Gibson le prohibieron utilizar ébano, ya se limitó el uso del ébano, se cortó, entonces ellos hicieron un nuevo material, una aleación que se llama Ridgeline para colocar en la trastiera. El binding rodea todo el mástil, como ustedes pueden ver, igual rodea todo el borde de la guitarra, y esta guitarra tiene cuatro controles, dos de volumen y dos de tono. Obviamente el uno es del micrófono que está en el puente y el otro del neck. Estos micrófonos son Brass Bokers 1 y 2, son la versión 1 y 2 de este tipo de micrófonos. Suenan espectacular. ¿Por qué yo me cambié a este tipo de guitarra? Como les decía antes, es porque el sonido es súper lleno. Cuando tú tocas en una banda donde necesitas, a veces eres el único guitarrista, necesitas llenar esa gama de frecuencias, ese rango, entonces este tipo de guitarras es muy útil, porque no es necesario a veces llenar con distorsiones o con overdrives, sino poner la guitarra, un compresor, un delay, un reverb y te fuiste, y suena súper bien, llena la guitarra, tiene un sonido súper nítido, súper claro, y el tono, el timbre de Gibson, que es único.
guitarra, como ustedes ven, el mástil también tiene un terminado en su pintura, igual en la parte de atrás de la caoba. Es una guitarra muy muy bonita y viene con un estuche rígido, hecho para la guitarra, justamente para este tipo de guitarras Gibson. Yo te recomiendo, si tú eres un guitarrista solista o estás buscando algo que llene mucho, anda por esta línea de guitarras semisólidas, semihuecas. Hay muchas en el mercado, no voy a decir las marcas, pero hay muchas de este estilo. Cuando tú pruebes, te vas a dar cuenta que esta guitarra, cuando tú tocas con un sonido limpio, tiene ese brillo peculiar, pero las frecuencias son súper, tiene un rango dinámico súper bueno. Tanto los agudos como los medios y los bajos suenan muy, muy equilibrados. Eso fue lo que me encantó de esta guitarra. Entonces yo una noche puedo tocar rock en un lugar y al otro día puedo tocar tal vez otro estilo mucho más suave en otro lugar, simplemente con un amplificador y con un tube screamer. En otros días puedo tocar solamente clean. No importa donde yo me pare a tocar, la guitarra realmente va a rendir. Este tipo de guitarras va a rendir. Es una gran inversión tener un instrumento de estos. Así que yo te recomiendo, si estás buscando algo de este estilo, busca una semihueca. Vamos a seguir viendo con más videos de este año. Hay muchas sorpresas en el canal, realmente estoy retomando muchas cosas. Hay mucha información que quiero pasarles que sea útil para ustedes, tanto de equipos, pruebas de sonido, instrumentos, todo lo que podamos ver. Si tú quieres conocer más, yo te animo a que me dejes tus preguntas, me dejes tus comentarios en el canal para conocer sobre qué te gustaría que hablemos, que estudiemos, que revisemos, tal vez tutoriales. Déjame todos tus comentarios y también te animo a que te inscribas. Inscríbete aquí, suscríbete en el canal y también dale a la campanita para que estés enterado de las nuevas noticias que tenemos en Guitar Reggae. Esto es todo por el momento, amigos. Nos vemos en el siguiente video.